¿Cómo están, cracks? Como ya todos saben, mañana a las 7:30 p.m. jugaremos contra Brasil. Y desde aquí les vamos a dar el 11 inicial que utilizará Carlos Queiroz según nosotros. Los invitamos a que en los comentarios nos dejen la titular que ustedes utilizarían. En el arco, David Ospina. Como defensas, Medina, Jerry, Davinson y Tecillo. En el mediocampo, Wilmar Barrios, Mateus Uribe y Cuadrado. Mientras que en la delantera estarían Roger Martínez, Muriel y Zapata. ¿Qué creen ustedes? ¿Será así? Cracks, recuerden que tenemos un sorteo activo con Berlín, una barbería top de Bogotá, y dos de ustedes podrán ganarse una experiencia completa junto a un acompañante. Todos los procesos siempre incluyen una bebida al gusto, tratamiento capilar y un corte al mejor estilo que ustedes elijan. En este caso yo me fui un poco a lo Robert Lewandowski. ¿Qué creen ustedes? ¿Se parece o no? En cualquier caso, recuerden que si no son de Bogotá, también hay un premio para ustedes. El link para que participen se los vamos a dejar en la descripción. Nuestra selección sigue planeando el encuentro de mañana, pero también tuvieron tiempo para compartir un rato con más de 250 niños que hacían parte de una escuela del PSG en Miami, además de darles algunos consejos. Por otro lado, Tite, el director técnico de Brasil, habló en rueda de prensa sobre el encuentro de mañana y así se refirió al ser preguntado por nuestra selección. Cuando nos enfrentamos en las eliminatorias fue el choque más técnico que tuvimos. Ambos juegos fueron muy difíciles, con competencia física y lealtad técnica. Pekerman ya venía con una base de muy alta calidad, ahora nos enfrentamos a un equipo que se mantiene sólido independientemente de no estar con James. Otro que habló sobre el encuentro fue Wilmar Barrios, que dijo: "Es un plus enfrentar a selecciones como la de Brasil, con la calidad de jugadores que tiene. Te imaginas un partido lindo y esperamos llegar a la altura para dar un buen resultado". Cuando le preguntaron por la idea de jugar sin un 10 claro, que es algo que le preocupa a muchos, aseguró: "El que decide es el profe, independientemente que haya o no haya un 10, la selección es primero. En la Copa América jugamos sin un 10, jugamos 4-3-3, lo tenemos hecho bien hasta ahora y esperamos seguir mejorando". Por su parte, Oscar Murillo también conversó con la prensa y además de asegurar que espera que el equipo lo haga bien y poder ganar, se tomó un rato para valorar su proceso en México. "Vengo jugando, haciendo las cosas bien y contento por eso. He crecido en lo personal y en lo futbolístico en México, estoy contento, me queda contrato ahí y pienso que el fútbol mexicano me ha ayudado mucho". En Argentina el diario Le asegura que Sebastián Villa se planteó salir de Boca en el último mercado, y es que con la llegada del Toto Salvio y la posibilidad de que Franco Servi reforzara el equipo, cosa que finalmente no se dio, Villa habría pensado en salir para buscar más oportunidades. Ojo, todo según este medio, aunque eso sí, no se puede negar que no es de los favoritos de Gustavo Alfaro, pues a pesar de que en su momento le ganó el puesto a Cristian Pavón, hace poco vimos como Nicolás Capaldo y Franco Soldano fueron elegidos por el entrenador antes que el jugador de nuestro país. De momento la cosa está en veremos, pero Villa por supuesto sigue mostrando su profesionalismo y entrenando a tope para ganarse un puesto en el equipo. Un día como hoy, pero hace 26 años, nuestra selección Colombia le ganaba 5-0 a Argentina. Ian Poveda quedó por fuera de la lista de jugadores que representarán al Manchester City en la Champions League. Leisy Santos utilizará el número 20 en el Atlético de Madrid. Nuestra selección confirmó que jugaremos en Miami un amistoso frente a Perú el próximo 15 de noviembre. El pibe compartió esta foto donde enseña que a la fecha de hoy es el mayor asistidor en la historia del fútbol, superando a todos estos cracks. Eso es todo por hoy, cracks, recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye.